Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Rad, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a ARK. A ver, tenemos una base aquí que tiene unas cuantas heavies, no está del todo todavía, le faltan torretas. Tiene tres abajo, tres arriba. Ahora tengo que tanquear, traigo un golem y tres strikes. Así que no tendría que haber ningún problema para rayar esta base. Tenía los cables fuera, pero no se apagan. Y los dinos están en agresivo. Los Argis y los Tera. Así que lo que voy a hacer, voy a intentar llegar por donde está el mamut ese y molarme contra esas torretas. Me darían las de arriba. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 torretas. No sé si alcance a llegar, pero vamos a intentarlo. Ok, chicos, aquí estamos ya. Mira, tiene unas torretas apagadas ahí, ¿en serio? Oh, sí, se apagaron 2, 3, ¿eh? No sé si alcance a llegar a ponerse 4 directamente, que me daría una, dos. Mira, están apagadas unas cuantas. Voy a intentarlo. Tercera persona. Y no me traje escudo. A ver. Bueno, mejor voy a mirar con esto para mirarla bien. Tiene una apagada, entonces sí se apagaron. Se apagaron unas cuantas. Si no, tocaría tanquear solamente este lado, ¿eh? Uno, dos. Tiene puerta tech. Creo que sí llego, ¿eh? Tiene dos ahí. Sí, solo tiene dos. Y me darían las de arriba, que son. No sé hasta qué punto me darán. Vamos a intentarlo a ver si llego. Lo malo es que tiene todo en agresivo y no tengo nada para matarlo, así que vamos a ver. Vamos. No llego, no llego, no llego, no llego. Son muchas torretas. Pues es que ya estamos de regreso. A ver, también la regué. Tenía que haberme tomado una cerveza y no la tomé. Pero bueno, creo que también es un poco complicado, así que vamos ahí con el golem. A tanquear un poquito. El golem estaba gastando la vida en otra basecita ahorita. Yo y Kike. Y a ver, que no tenía nada, solo era un teleport. Y vamos a tanquear un poquito entonces. ¿En serio? A ver, estamos tanqueando, ¿no? Sí, perfecto, estamos tanqueando las que queremos. Una, dos, tres y las de abajo. Tanqueando estas de aquí. Pues ya teníamos completitos. Podría entrar fácil, yo creo. No sé cuántas balas tengan, así que vamos a tanquear un ratito. Y a ver qué sale. Creo que ahí llegaría ya, ¿no? Con la cerveza y todo. Creo que sí. Vamos a intentarlo. Vamos a romper esto de aquí. Tengo C4, sí, traigo 8. Y perdón, hay un poco de música afuera, creo, así que lo siento por eso. Voy a cerrar la ventana, ahora vengo. Bueno, chicos, aquí estamos de regreso ya. Y a ver, estoy grabando y justo esto se le ocurre poner música. He cerrado un poco la ventana para que no se escuche tanto. Me tomo la cerveza y creo que llego, ¿eh? Oh, mira, de hecho. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me dio una. Vamos a quitar el golem de aquí.
Y a detonar. Ni una sola me dio, ¿eh? La cosa es que van a salir todos los Argy, así que voy a agarrarme solamente el detonador. Y yo creo que puedo correr de ellos, así que vamos a ver. Bueno, ni tanto, mira, la estamina me está bajando, así que voy a esperar un ratito. Bueno. Otro 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner esta vez. Y corre, Ross. Me va a faltar uno. Uno solamente. Bueno, le voy a poner dos. Pues no tengo dos. Damn, ¿cuántas se lleva eso? Chicos, como tenía mucho ruido en la ventana, estos chicos, mis vecinos ahí tenían música, tenían party, así que decidí esperarme un rato. Y en lo que me esperé, pues se me dio ya bien noche y pude grabar. Me tuve que esperar a grabar, así que grabé por la noche y no pude grabar mi voz, lo siento mucho. Pero bueno, los dejo aquí con el raideo. Estos chicos estaban enamorados de los Argies y ahí los dejo. Les voy a dejar un poquito de música para que no se aburran. Y bueno, chicos, los dejo con el video. Espero y les guste. Ya sabes, si gusta dejar amor. Ok, chicos, aquí fue cuando entré a la base y dije, Deon, ¿y esto qué es? Me quedé todo loco cuando miré todos esos aliens y bueno, se me hizo bastante curiosa la base. Y bueno, decidí empezar a quemar los cables y eso para eliminar las torretas. Y me quedé como de 6, como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Tantos aliens? De ahí empecé a lootear y bueno.
Como no encontré ninguna válvula, decidí por mi dragón y empezar a matar a los Argy que me imaginaba que ahí tenía el loot. Y sí, encontré un Argy que tenía un poco de cemento, un poco de loot, pero los demás no tenían tantos. Al final no les maté todo porque, como les digo, ya era demasiado tarde. Y bueno, les dejo el video porque se me hizo bastante curioso cómo una persona o una tribu puede tener tantos Argy de color y telas de color. No sé, chicos, ¿alguna vez tú has tenido todos esos algis de color así o diferentes dinos que te has enamorado de ellos y que tengas bastantes dinos del mismo? Se me hace bastante curioso, chicos, por eso les subo el video. Normalmente otra persona no hubiera subido el video porque en realidad no saqué loot, no saqué nada de loot, solo un poco de metal y eso. Pero como les digo, me imagino que todo el loot lo tenía dentro de algún dino, pero me dio la verdad pereza. Matar todos los dinos porque tienen demasiada vida y era demasiado tarde ya. Y bueno, ok chicos, pues ahí les dejo el video. Como les digo, no saqué nada de loot, pero se me hace bastante curioso. Déjame aquí abajo en los comentarios si alguna vez tú has tenido unos dinos de colores así. Ok, como ven chicos, pues no saqué absolutamente nada, pero nada de loot. Pero bueno, les dejo el video. Espero les haya gustado, chicos. Aquí abajo en los comentarios, déjame si alguna vez tú has tenido dinos del mismo. Bueno, bastantes dinos del mismo, ya sea argisteras o tilacoleos. Si estás enamorado de algún dino y te pones a criar ahí como loco, déjamelo aquí abajo en los comentarios, chicos. Y a ver, mi dino favorito viene siendo el grifo, el griffin. Pero en realidad no tengo tantos como este señor. Nunca había criado tantos. Solamente uno me tameo o dos. Y le pongo el nombre que me gusta y ya está. Bueno, déjamelo aquí abajo en los comentarios si alguna vez has tú tenido bastantes dinos. Ok chicos, ahí les dejo. Espero les haya gustado el video. Ya sabes, si gusta dejar amor, deja tu like. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Un saludito y nos miramos en el próximo video. Bye bye.